Me llamo Martín Monroy, soy representante de Maquinistas y Helpers. My name is Martín Monroy, and I am a representative of Machinists. Tengo 6 años trabajando en la compañía de Arrigo, y estoy muy feliz por un contrato con la UFW. I have 6 years working for the DeArrigo company, and I am very happy with the contract with the UFW. Y también soy miembro del comité de negociaciones. And I am also a member of the negotiations committee. Antes de que se ganara un contrato, yo viví muchas malas experiencias. Before we won this contract, I lived many bad experiences. Con mayordomos y supervisores. With the foremen and the supervisors. Nos ponían a hacer trabajos de más. They would make us work extreme amounts beyond the normal amount. Y aparte de esto, le decían a uno, si tú no puedes con el trabajo, déjalo, otro lo puede hacer. When we couldn't work anymore, they would tell us, if you can't do it, we'll bring somebody else in to do it for us. Nos lo decían muy enojados. Pienso yo que eso es un menosprecio para el trabajador. They would say it they would be very angry when they would say it, and I think that that's a non-appreciation for the workers. También nos hacían trabajar de horas de más y yo esas nunca las miré en mi cheque. They would also make us work beyond our normal work hours, and I never saw those on my paycheck. Y también a mis compañeros de trabajo, yo les llegué a escuchar, si tú les dices, apúntenme eso de más, te van a agarrar mala idea. I would also hear from my coworkers that if we were to approach them and bring up this issue of not having these hours reflected on our paycheck, that they would no longer treat us well. Al rato te pueden correr por eso, me decían mis compañeros de trabajo. No les digas nada. Temerosos, me decían. They could fire you for this, my coworkers would tell me. Don't say anything. Pienso yo que, en mi pensamiento, yo pienso que al mero patrón, a lo mejor ni cuenta se da de cómo trabajan los supervisores y mayordomos ahí en la compañía. I don't even think that the top of the company knows how the supervisors and the foremen would treat their workers. Pero gracias a Dios, se ganó el contrato. Ahora que se ha ganado el contrato, yo veo la vida muy diferente en mi persona, mis compañeros y en mi propia familia. But thanks to God, now with this contract, I see life very different for me, for my coworkers. Gracias a Dios, se ganó la victoria y yo quisiera que para otras compañías se siguiera esto. And thanks to God, we have this victory, and I wish this victory for other workers. Porque ven que la vida de los trabajadores es muy importante en este país. So they can see that the life of a worker is very important in this country. Gracias. Thank you.